hashtag activism, thinking as probably digital activism, and this cultural record. Then probably some of the students, they are not going to understand English, and I'm going to make, I don't know, the effort to try to translate. And but Silvia, of course, she speaks Spanish, no? And we really appreciate her help. And James, probably he doesn't speak Spanish too, but he is going to understand a lot of this. Entonces, déjenme hacer una muy breve introducción ahora en español. Les contaba a nuestros colegas de Kansas que ante esta emergencia hemos estado mudándonos a las plataformas digitales. Para desarrollar este tipo de actividades, y la verdad es que estamos muy contentos de que desde el Instituto de Humanidades, del Centro de Investigación en Humanidades Digitales, que está radicado en la Universidad de Kansas, hayan aceptado colaborar con nosotros brindando esta charla, que abordará tres temas fundamentalmente: humanidades digitales, activismo digital también, y registro cultural, o ya me dirá Silvia cómo sería la traducción a español de este término en específico. Están con nosotros y les damos la bienvenida a nuestra sala virtual, y les agradecemos además que nos hayan dado la oportunidad de hostearla desde Kansas para no tener que cortarla. El profesor Brian Rosenblum, ¿no? Que he's gonna raise his hand, ¿no? Ajá. Él es el codirector del instituto. Está también con nosotros Silvia Fernández, que la ven ahí, también ella va a alzar su mano ahora, ¿no? Y nos va a decir hola. Silvia, ella también está en el Instituto de Humanidades Digitales, está haciendo un postdoctorado sobre temas de humanidades digitales, y es una gran amiga, activista, además también, y muy interesada en estos temas. Y además también le damos la muy cordial bienvenida a James Yeku, que también está haciendo una estancia de investigación y está desarrollando un proyecto de investigación en la Universidad de Kansas. Y bueno, esta charla va a ser mitad en español y mitad en inglés. Silvia felizmente habla los dos idiomas, ¿no? Entonces ella nos va a ayudar un poco también, si acaso ustedes, hablaba con los estudiantes y algunos me decían que igual entienden muy bien inglés, o más o menos, pero lo que pasa es que les da un poco de pena hablar, ¿no? Entonces, si les da un poco de pena hablar, ellos con toda la tranquilidad van a hacer su pregunta o su comentario en español, y ya sea Silvia o yo, les vamos a ayudar a hacer la traducción para que Brian o James puedan participar. Entonces, pues, sala, la verdad es que les agradezco muchísimo, y si quieren, pues ahora me gustaría darle la palabra, no sé, seguramente Brian va a compartir la pantalla, y pues seguramente Brian también va a empezar, ¿no? Brian, are you going to start this this talk? Yes. Okay. Gracias, Rosario, por la invitación. Buenos días a todos. Es bueno ver a todos. I'm sorry that mi español no es muy bueno. So thank you for understanding your patience. I'll try to speak slowly. So I'm going to share my screen. And I think Silvia is going to start with the first couple of slides, and then I will speak for a little bit, and then we'll kind of alternate a little bit. So thanks everybody for joining us. I'm gonna share my screen now and turn it over to Silvia. Let me see if this works here. Okay, is that working for people? Can you see? Yes. Yes, everybody, great. I think everybody's seen. Yes. Great. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Rosario, por la invitación y por todos por estar aquí presentes. La verdad que a mí me entusiasma mucho hablar de las humanidades digitales en español, y que se pueda hacer investigación con estudiantes hablantes del español y temas culturales relacionados a México y Latinoamérica. Como mencionó Rosario, la presentación se titula Digital Humanities, Humanidades Digitales, Activismo y el Récord Cultural. Entonces, esto es muy amplio. Las humanidades digitales es un tema que cada vez va avanzando y,
y nunca hay, no hay una definición exacta. Más bien, uno hace la definición que quiera a través de los proyectos posibles. Aquí está el link el link para la presentación. Lo pueden usar cuando quieran para tener ideas o para volver a algo que se haya mencionado. Brian, can you put next? Entonces, la primera parte es en cuanto a humanidades digitales. Como les mencioné, las humanidades digitales es estudios de humanidades, de ciencias sociales, en el cual se incorporan componentes digitales para expandir el conocimiento o muchas veces para resolver preguntas que no se pueden solamente dentro de una investigación de humanidades o de ciencias sociales. Otra de las cosas es de que las humanidades digitales también están ayudando a conectar con la comunidad y no solamente trabajar de manera académica, sino que tenga un alcance global. En esta parte, y aquí es creo que todos ustedes están familiarizados con lo que es la herencia o el patrimonio nacional y oficial. Como sabemos, en México hay una historia, hay una cultura que se ve a través de las artes, de la literatura, en el cual la han construido mayormente políticos, el hombre que ha construido de una manera lo que es la nación. Y así es como hemos crecido, desde chicos nos enseñan quiénes son los héroes de la Revolución Mexicana, de la independencia, y eso se mantiene como el récord cultural, ¿verdad? Podemos ver libros donde vamos a ver la historia narrada de cómo la nación quiere que se hable de México, al igual de sus mismos héroes, lo cual mayormente vienen siendo hombres. Y aquí vemos ya que se están borrando voces, que se está borrando la presencia en especial de la mujer, lo cual esto se traslada a cuando se recupera, se documenta o se archivan estos documentos. Siempre va a haber una preferencia a qué es lo que se documenta y lo que se considera importante. En el presente, ¿cómo? No, digo que ese es el tema importante que nos interesa. Gracias. Claro, en el presente esto termina siendo prioridad, lo cual se dan fondos para digitalizarse, para crearse proyectos que salen de la nación y se van a otros países para que se sepa de México. Y como vemos, ahí hay una problemática, porque otra vez vuelve a trasladarse a que se sepa de México de la manera como quiere el mismo gobierno que se hable de este país. Dentro de lo que es el récord cultural digital, es trasladando todo esto que se da prioridad de manera física a lo digital. Entonces, si ustedes hacen una búsqueda de la Revolución Mexicana en Google, ¿qué es lo primero que les va a salir? Van a salir otra vez esas figuras de la Revolución Mexicana, de las que siempre se ha hablado en los libros. Los proyectos que se trabajan mayormente, que la biblioteca da acceso a estos archivos, van a ser el material del que siempre se ha dado prioridad. Y otra vez se está replicando una misma historia, las mismas voces. Y otra vez volvemos a replicar un sistema, un conocimiento patriarcal, un conocimiento en el que se está volviendo a una visión colonial muchas veces de lo que es México. Y otra de las cosas que ahora están influenciando mucho más es la situación capitalista. Entonces, por ejemplo, aquí yo incluí el póster de Pancho Villa, que es un póster que se ha distribuido por todo el mundo, lo cual ahora ya se vende en Sambors, en cualquier tienda, y otra vez vemos eso, ¿verdad? Vemos un conocimiento capitalista de lo que se quiere vender y de lo que se quiere saber.
Entonces, next. Aquí vemos, entonces, pasando a lo que ya se quiere conocer, que es la nación, la construcción de la nación, lo oficial, vemos lo que Rosario hablaba de la herencia, una herencia difícil, un patrimonio difícil de documentar y de archivar. En este caso, yo me voy a enfocar particularmente en el tema que ustedes están trabajando, que en muchos casos, por ejemplo, es en relación a lo que es de los movimientos feministas en México, lo cual mucho de esto, pues obviamente el gobierno no va a querer que se recupere, porque hay una crítica muy fuerte a la ausencia del gobierno en estas desapariciones de mujeres, en la violencia que está a la que se ha enfrentado la mujer por muchos años. Entonces, este patrimonio lo podemos ver a través de actividades alternativas, como lo son los murales. Este es un mural en Ciudad Juárez, en el que vemos esta idea de quiénes son los que también están influyendo la violencia en México, que es Estados Unidos, y del lado mexicano están siendo las desaparecidas. Los periódicos es otra forma en la que se puede documentar esta situación. Los monumentos, que como se puede ver, mucho de este graffiti pues lo están o eliminando o están poniendo barreras para que ya no se pueda hacer este tipo de protestas. Otra de las cosas es los panfletos que se están utilizando en las marchas, lo cual todo eso o se queda en casa o se tira a la basura y ya no hay documentación de eso. Por ejemplo, aquí es otro graffiti que, sabes que yo fui a Juárez, estaba mucho de estas protestas, pero después mi mamá me mandó una fotografía donde ya han limpiado todo eso. Y otra de las cosas es también lo de las cruces de las mujeres desaparecidas, donde en el caso de Ciudad Juárez fueron a pintar en pósters las cruces rosas en respuesta a las mujeres que han desaparecido. Entonces, una de las preguntas aquí es, ¿cómo se puede documentar, archivar y dar a conocer este patrimonio? Y aquí lo dejo para, con esta pregunta lo dejo para ver otros ejemplos y para ver otra situación en donde las humanidades digitales es uno de los aspectos que facilita el que nosotros podamos intervenir en expandir un récord cultural donde puedan entrar estas voces y donde se pueda saber de otro tipo de historias y de otras situaciones que están sucediendo en el país. Aquí podemos ver en esta siguiente parte, interviniendo, construyendo y rompiendo. ¿A qué me refiero con esto? Es de que las humanidades digitales permiten intervenir en este récord que está de manera cultural, pero que también lo podemos encontrar en el internet. Construyendo, nosotros podemos construir proyectos, podemos construir iniciativas que rompan con este sistema patriarcal, capitalista y colonial y se puedan incorporar otras voces y otros conocimientos. Entonces, aquí de lo que yo ya les había hablado un poco es, por ejemplo, récords públicos que podemos encontrar en el internet. Se pueden encontrar bases de datos, se pueden encontrar los datos del census, sitios históricos, por ejemplo, los museos, los monumentos. Todo eso nos sirve a nosotros para cuestionarlo, pero también para juntar eso y en un momento dado hacer una exhibición. Archivos, documentos de archivo, periódicos, libros, panfletos, correspondencia, que las bibliotecas permiten que uno tenga acceso a esa información. Otra de las cosas son historias orales, en la que se puede entrevistar a personas para saber más a detalle o testimonios de algo que haya sucedido. Y por último, la información que se encuentra en las redes sociales,
Y uno de los ejemplos es el hashtag, que sirve como una forma de archivo para poder ir viendo de todo lo que se está hablando con un solo hashtag. ¿Qué sucede con todos estos artefactos que acabo de mencionar? Estos se pueden trasladar a diferentes componentes donde entran las humanidades digitales. Por ejemplo, crear bases de datos de todos los monumentos que hay en la Ciudad de México. ¿Cuáles son sus nombres? ¿Cuándo fueron establecidos? ¿En qué periodo del gobierno? ¿Por qué los pusieron en tal lugar y qué significa? Ese es un ejemplo de una base de datos que uno mismo puede construir. Hay otras que ya están construidas. Otras de las herramientas digitales es, por ejemplo, crear un mapa. Crear un mapa de todos los periódicos que se han publicado en México, desde 1800 hasta el 2020. Y podríamos ver una amplitud de toda la producción de periódicos. Líneas del tiempo, un movimiento específico, el movimiento feminista en México, haciendo una línea del tiempo digital en donde se pueden incorporar fotografías y también se puede agregar información de qué pasó en cada periodo. Existen con videos y archivos digitales. Otra de las cosas es de que muchas veces los archivos siempre están encerrados, ¿verdad? Siempre vamos a tener que ir a una biblioteca, a un museo para tener acceso a estos archivos, lo cual crea un privilegio solamente para las personas que pueden hacerlo. En este caso, al hacer archivos digitales, damos el alcance a más personas de poder saber de colecciones que documentan la historia o la cultura del país. Y ediciones de texto. Por ejemplo, muchos libros que solamente se publicaron una vez y se encuentran en la biblioteca, se pueden hacer en formato digital para poder tener acceso a ese tipo de literatura. Otra de las cosas son los objetos 3D, ¿verdad? Por ejemplo, el graffiti. Si queremos nosotros en un futuro tener una idea más real de cómo estaba todo ese graffiti alrededor de un monumento, se puede crear un objeto 3D para poder adentrar en detalle. Y por último, los apps como tours virtuales de dónde fueron las desapariciones de las mujeres o, por ejemplo, cómo se veía un lugar en el pasado y después en el presente. Estos son algunos de los ejemplos de lo que se puede crear donde se combina y se integran aspectos de la tecnología digital con estudios de humanidades. Ahora le doy paso a... Una pregunta. Los objetos 3D, ¿cómo...? Preséntate, porque no te conocen. Ah, bueno, hola, yo soy Abraham García. Estuve colaborando con la doctora Rosario en el Seminario de Derechos Humanos. Y bueno, soy estudiante de su taller de titulación. Ahorita mi pregunta es, ¿los objetos 3D cómo se crean o cómo se documentan, pues? Bueno, por ejemplo, los objetos 3D, hay ciertas impresoras y ahorita Brian va a hablar de esos ejemplos en objetos 3D, que por ejemplo hay ciertas impresoras donde tú metes la información del diseño de un objeto y lo imprime de formato 3D. También se puede hacer de manera visual en el que se va a tener que meter ciertas medidas para que pueda girar un mapa, por ejemplo, en formato 3D. Y ahorita van a dar algunos ejemplos de eso para tener una idea. Ok, gracias. And yeah, I think you're next, Brian. Ok, great. Thanks so much, Sylvia. Okay.
Yes, so Sylvia just gave a long list of types of digital humanities projects, and what I'm going to spend a few minutes doing is just showing you a few examples, just a handful of examples quickly of different genres of these kinds of digital humanities projects. And my emphasis, I think, is going to be on thinking about digital humanities in part as a translation of cultural heritage into the digital medium, and think what is gained and lost in that translation, and also the opportunity it provides to capture a wider range of heritage, and even to give communities a little more agency in telling their own stories. Brian, let me. Yes. Do you want me to translate a little bit, because not all of the students can understand. Sure. Lo que Brian está contándonos es que, bueno, después de lo que presentó Silvia, él va a brindarnos algunos de los ejemplos específicos en el ámbito de las humanidades digitales y acerca de cada uno de estos ejemplos. Olvidé el otro que estaba diciendo porque estaba pensando cómo cortarlo. Así que no sé si tú lo traduces, Silvia, se me olvidó lo último que dijo. Yes. Sí, claro que sí, que va a hablar sobre cómo ciertas alternativas de cómo podemos abrir espacios para que las mismas comunidades puedan hablar por ellas mismas, o para que puedan tener una plataforma en la que puedan visibilizar sus propias ideas y su propia cultura. Okay, Brian, the only thing that we are going to ask you is to to make a little phrase, and then let us, Silvia or me, to translate, please. Yes? Okay, sure. Thank you. Okay, so, and I'll try to just go through these briefly. First thing is, I just wanted to say a word about the role of digital humanities in the age, in the current situation, in the age of pandemic, when we're all quarantined in our home. Mm-hmm. Lo que ahora va a presentar es un poco algunos ejemplos de las humanidades digitales en la actual condición de pandemia que estamos viviendo. So I think everyone has seen this massive interest in sharing digital libraries, access to cultural heritage, people sharing music online. Uh-huh. Seguramente han estado viendo que muchas personas en esta emergencia están compartiendo videos de patrimonio, han estado compartiendo música, se han estado compartiendo muchos elementos ligados a patrimonio. We've also seen digital humanities maker labs stepping up and doing 3D printing of protective shields for hospital workers. Uh-huh. Y de alguna manera también se está brindando algún apoyo desde las bibliotecas, no nada más con los acervos, sino también con las impresoras 3D que tienen, apoyo a hospitales para elaborar artefactos en 3D. And we've all seen... Can we translate you, me one part and you all of the other part? Yes, help me. Thank you very much. Uh-huh. Okay, we've also seen all the charts and all the kind of data-driven information highlighting the need for telling stories through data and data literacy. So this is another way that digital humanities can play an important role in this current time. Claro, también podemos ver durante ahorita especialmente han salido muchos mapas, han salido muchas gráficas en las que podemos ver otra forma de hablar sobre el virus. Entonces aquí podemos ver ejemplos de cómo las humanidades digitales trabajan con data para visualizar en dónde está siendo más prominente el virus, o ciertos números de qué tipo de personas lo están recibiendo. Pero ese es otro ejemplo donde se puede trabajar con la data. There's also, so now I'm going to just go through some genres of digital humanities work. There's historical resources, libraries digitizing primary historical resources that give us insight into the past and lessons from the past. So here, in fact, is a newspaper from 1918 during the
the flu epidemic at that time, documenting the closure of our, of the University of Kansas in October of 1918. Claro, y también se pueden encontrar registros históricos de varios tipos de hechos, en este caso documentados, que también para eso sirven las humanidades digitales. Aquí pone un ejemplo de también un brote de una epidemia que hubo en 1800, me parece, acerca de cómo estas cosas son preservadas y resguardadas digitalmente gracias al trabajo que también se realiza desde las humanidades digitales. As Sylvia mentioned earlier, oral histories are an important new genre. It represents a new way of capturing local histories and personal stories, and we can point to many examples of oral histories. Como se mencionó anteriormente, las historias orales tienen un rol muy importante en lo que son las humanidades digitales, en el cual hay muchos ejemplos de proyectos donde se han construido a través de historias orales para documentar diferentes temas. Documenting popular culture is another common genre. So this example is James, who's joining us today, James Yeku's project on digital Nollywood. This is a open access digital archive of film posters in Nigeria. It is an attempt to capture an aspect of popular culture and film history that might represent the values of local communities, but that's not typically discussed in the scholarly or historical literature. Uh-huh. En este caso, otro ejemplo tiene que ver con el rescate de la cultura popular. Este es un ejemplo del caso de James Chakus. Son archivos digitales de cine o de películas, en el caso de Nigeria, a donde se capturan aspectos de la cultura popular, de valores de la cultura popular en casos locales, pero que no son normalmente rescatados en, digamos, como en la historia oficial o la historia institucional, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Another aspect of digital humanities is digital pedagogy, so online teaching or teaching of digital literacies. This is clearly something everyone is becoming familiar with very quickly these days. I will point to this site as an example of a collection of different tools, lessons, articles about digital tools and digital pedagogy for teaching online and for that goes beyond, for instance, simple Zoom meetings or online lectures, but these are really interactive lessons and interactive modes of teaching. Ahorita en el momento, pues mucha gente puede estar familiarizada con lo de la pedagogía digital, enseñar en línea, y ha habido varios esfuerzos para poder poner en conjunto diferentes actividades para distribuir con otros profesores. Entonces aquí se puede ver diferentes actividades a través de Zoom o a través de otras plataformas para poder trabajar de manera virtual y de manera también interactiva. And another very common genre recently is the crowdsourced syllabus. So this is a kind of pedagogical genre, allowing the communities to share and document, discuss and teach as a response to current events. So here we see a couple of examples. There's the Standing Rock syllabus. It's really like a collective bibliography for, in this case, documenting protests around the pipeline built through Native American lands. There's a Black Lives syllabus. There's an emerging
coronavirus syllabus. So this is a way for communities to collect and document and share share resources online. Otro ejemplo tiene que ver con los planes de estudio que se realizan de manera colaborativa. Por ejemplo, en este caso, pone el ejemplo de unos planes de estudio de humanidades en el ámbito de, por ejemplo, los temas de la actual pandemia. Pero hay muchos otros casos de esta, como es una forma de hacer cursos o elaborar programas de estudio, pero de manera colaborativa y que quedan abiertos. So that leads me to, those are just a few examples, quick examples, but leads me to what I want to spend the next few minutes on, which is looking at how to document current history. So those are mostly examples of capturing the past or capturing other types of cultural resources. What I want to share now is three different methods, three different trends for collecting history as it is happening or documenting events in the present. Entonces ahora pasamos a la parte dos en el que los ejemplos que se mencionaron anteriormente son más que nada para documentar el pasado. En este caso se va a enfocar Brian en algunos ejemplos para documentar el presente. So the first method is community archiving. And the example I want to share is the Documenting Ferguson website. El primer ejemplo que va a poner, el primer método del que va a hablar para el archivo de este archivo comunitario es el de Ferguson. So this is a city near St. Louis, Missouri, where in 2014, a black citizen of that city was shot and killed by a police officer, resulting in very big protests kind of actually helped give a lot of visibility and rise to the Black Lives Matter movement. Entonces, este ejemplo, por ejemplo, de este proyecto es un asesinato de un ciudadano de San Luis, Missouri, por la policía, lo cual provocó muchos movimientos de la comunidad en protesta con este asesinato. Y de ahí lo que se hace es documentar lo que está sucediendo en las protestas. So this is a site created at Washington University in St. Louis, but in conjunction with the community there. It allows for individuals in the community to submit or to contribute photographs, physical artifacts, documents such as emails, and other materials from the protest. Y este es el sitio que fue desarrollado en el por parte de la universidad, a donde lo que se pidió fue tratar, o lo que se hizo fue tratar de rescatar, y se pidió a la comunidad que proveyera toda la cantidad de artefactos documentales que pudieran contribuir a conformar este sitio, hubieran sido fotografías o artefactos o emails o cualquier tipo de registro que permitiera documentar el hecho. It's created using a very common and easy to use web platform, and it sort of represents a different way of collecting than libraries traditionally use, because typically a library archives will have a very rigorous selection and appraisal and assessment process for collecting material. This one is an entirely community run thing, so there's no restrictions really on what kinds of material can be contributed. So people's personal photographs, they've documented, they requested emails from public officials who responded in a very slow way and so there's actual policy documentation and emails from the police department to kind of document the entire event.
Este proyecto es completamente diseñado para la comunidad, en la que la comunidad no se le puso ninguna restricción de qué tipo de documentos iban a ser considerados. Todo se consideró, en el cual pues se muestran correos electrónicos donde la policía tardaba muchísimo para responder a las personas, y fotos personales, lo cual es un ejemplo de el trabajar con la comunidad y no apropiarse de los documentos, sino más que nada ampliar el archivo de este evento. And they allow, for instance, people to not just submit articles or submit items and photographs, but also to describe them in their own words. So it's a way to capture the stories and experience of that community as well. Una parte muy importante, y esto me interesa para el curso de métodos cualitativos, es que se le permitió a la gente que mandara cualquier tipo de información, pero sobre todo que ellos describieran con sus propias palabras lo que estaba sucediendo, no con la finalidad de digamos, como de calificar o de hacer un juicio, sino simplemente con la finalidad de registrar. The second method I want to mention about collecting history as it happens is, so that one was community archives. The second one is web archiving. This is using tools, automated tools, web crawlers, to automate the collection of websites. El segundo método del que va a hablar, ya se habló de cómo documentar archivos, en este caso es el archivar sitios en línea para de muchos que, por ejemplo, pueden desaparecer. Aquí se va a presentar una plataforma en la que se archiva todos los sitios digitales. So, for instance, here is a screenshot of a service called Archiveit, which is run by the Internet Archive. Libraries can use this service to specify certain events or range of web pages to collect as they are happening and before those web pages might disappear. So it could be newspaper articles or individual websites. Here's an example of the collection from the spring 2013 protests in Turkey, which collected about 83 different websites related to that those events. En este caso, así como en el otro caso lo que se hace es documentar como hechos, en este caso lo que se hace es documentar sitios electrónicos, porque a veces llega a suceder que una página web desaparece o que la página personal de alguien a donde estuvo como rescatando o documentando algo también desaparece. Entonces, este web archiving de lo que hace es tratar de preservar justamente estos archivos o este patrimonio digital. En el caso que pone como ejemplo es el de las protestas que hubo en 2013 en el caso de Turquía, a donde se recuperan periódicos digitales o archivos digitales para poder tener un registro de esta memoria. So these kind of automated tools are mostly used by libraries and larger institutions. There are also, though, some desktop and command line tools for individuals to use. There are a number of sometimes a number of copyright or technical issues to doing this, but there are tools available. Entonces aquí hay ciertos recursos que se pueden utilizar para archivar las páginas en línea, lo cual muchos, por ejemplo, requieren de ciertos permisos de autor o, por ejemplo, ciertas habilidades técnicas o como trabajar en comando de línea. Pero mayormente esto se utiliza por bibliotecarios, pero se puede, cualquier persona lo puede utilizar. So Archiveit, the one I mentioned before, is really a subscription service for libraries. But every one of us can, if we identify a website that we want to ensure remains or has a citable version that we want to point to in the future, we can go to the Internet Archive's Wayback Machine, has a page called Save a Page. You can just go to that URL there, archive.org/web, enter the URL of the web page
that you want to save, and the Internet Archive will harvest that and create a permanent record of that page. La manera, el problema es que muchas de las veces las páginas que se quieren preservar pueden llegar a ser de suscripción para acceso solamente en algunas bibliotecas. Pero la posibilidad de poder hacer esta preservación está en el sitio que está ahí colocado, que se llama Save the Page, y entonces le ponen slash con el URL de la página que quieren preservar o que quieren cosechar, y es posible hacer un trabajo de preservación o de cosecha de estos datos para poderlos guardar y tenerlos documentados. So this is supposed to help solve the problem that we've all seen with broken links or web pages disappearing. There will be a permanent record of that site. Sí, y esto entonces puede ayudar a acabar con este problema de ligas rotas o cosas que ya no pueden ser recuperadas. De esta manera pueden quedar guardadas. And then down at the bottom of this screen, there are just some additional tools. These are tools that you can run from your laptop or your desktop to harvest and collect web pages onto your own computer. Uh-huh. Y los recursos que están hasta abajo son algunos que ustedes pueden utilizar directamente en sus computadoras para poder hacer este tipo de preservación. And the third way of collecting history as it happens that I want to talk about is social media archiving. This is a way to, so since much of the discussion around current events happens online through hashtag use on Twitter, on Instagram, this is an important collection of material to document as well. Entonces, en este caso, va a mencionar un proyecto que mayormente el movimiento sucedió en línea. Entonces, va a mostrar cómo se documentó y cómo proporcionan ciertas plataformas para poder documentar el movimiento a través de hashtags y de las redes sociales. So partly, this represents like an interesting connection between culture and political movements and technology. There's a lot of things you can do with this kind of data. One is just to archive it for preservation purposes, but it also can form really interesting data sets that can be visualized in different ways to gain a better understanding of what's happening or to tell certain stories, and I think Sylvia will show some examples of this kind of work in a few minutes. Uh-huh. En este caso, lo que se busca es rescatar o preservar información acerca de proyectos de intereses colectivos que tienen eventualmente como fines políticos y que pueden ser cruzados por la tecnología para ser rescatados, para ser archivados en una serie de datos que pueden tener también salidas de visualización. I just will recommend this site that's here on the screen now, Documenting the Now. It's an effort also from St. Louis to provide resources and tools. So it includes links to tools to harvest Twitter hashtags and collect them. It also provides, collects data sets. So you can go into this site and see or add your own data set of tweets. And then it also has a lot of documentation around questions about ethics and more policy related issues, research related issues to collecting this kind of data. Quisiera recomendar este proyecto que es Documenting the Now, en el cual provee ciertas bases de datos de lo que se recolectó. También fue hecho por la Universidad en Washington. Y también provee ciertos recursos que se pueden utilizar, así como también ciertas guías de qué tipo de ética se tienen que llevar a cabo y las políticas en cuanto al uso de data que se está recolectando. And
I won't go into this in depth, but just before I turn it back over to Sylvia, just in all three of these methods, whether it's community archiving, web archiving, or social media archiving, there's a lot of issues to consider beyond the technical issues. These could include what your selection policy is, copyright and use considerations, preservation and sustainability of the data and the websites you're creating, and also issues around privacy and anonymity of contributors or of people in photographs. Uh-huh. Y relacionado con estos tres métodos que acaba de mencionar, le gustaría también destacar tres elementos que es preciso tomar en consideración al momento de llevar a cabo proyectos de este tipo. El primero de ellos tiene que ver con las políticas de selección que se va a preservar, tener muy claro las políticas también de derechos de autor, de uso y reuso de la información para no estar violando algún tipo de consideraciones al respecto, los elementos de la privacidad de la información que deben ser preservados y no violentados, y por último, ciertos criterios tanto de preservación de los datos como sustentabilidad de los mismos. And finally, I just emphasize again that these are really powerful ways to capture current events and current trends and discussions. In the United States, anyway, the only news that you see now is on coronavirus. And in fact, the DocNow website has collected a lot of tweets around that. But the other events are still going on, and they're also lost in this news. I don't even remember what was happening 6 weeks ago, and the longer, so I think it just speaks to the need to capture discussions and information and events as they're happening. So for instance, our administration, despite all the focus on the coronavirus, continues to push through a lot of the conservative agenda, rolling back different types of regulations and pushing forward on those fronts. And that kind of news continues to get lost in the coverage of, it's totally disappeared. So there is high need and importance to be able to capture some of this kind of data as it's happening. Finalmente, se quiere enfatizar la necesidad de considerar este tipo de documentación, puesto que todo está en se está produciendo en las redes sociales, y por ejemplo, un ejemplo que está sucediendo en Estados Unidos es que ahorita todas las noticias se están concentrando en lo que es el virus, el coronavirus, y se está dejando a un lado lo que está sucediendo en el Senado en cuanto a las políticas de izquierda. Entonces es crucial en estos momentos también documentar esta situación, puesto que las mismas noticias están apartando la visibilidad de lo que en realidad está sucediendo en decisiones políticas que van a terminar influyendo en un futuro. Thank you, and I'll turn it back over to Sylvia. You want to take the next section? Mm-hmm. Okay. Sí, claro que sí. Pues la siguiente parte es en cuanto, ahorita ya vimos, Brian presentó ciertas formas de lo que es, lo que se puede hacer para documentar, ¿verdad? Ciertos aspectos de cómo documentar el pasado y cómo documentar el presente. Aquí yo les voy a mostrar ciertos proyectos que siento que son cruciales para los ejemplos de cómo documentar el movimiento feminista. Y una de las cosas muy importantes que podemos observar ahorita en el récord cultural digital es que la mayoría de lo que se ha documentado de los movimientos feministas siempre va a terminar dando prioridad al feminismo de las mujeres blancas, ¿verdad? Entonces otra vez se está borrando lo que están haciendo las mujeres de color
en México, en Latinoamérica o en otras partes del mundo. Siguiente. Entonces, una de las promesas de humanidades digitales y en relación con el activismo feminista es crear nuevas historias y volverse contra discursos, ¿verdad? A lo que muchas veces está dominando la retórica nacional en cuanto a temas políticos. Otra de las cosas es que también, como mencioné anteriormente, las voces tienen que venir desde la propia comunidad para en realidad dar una narrativa de lo que está sucediendo. Y muchos de estos trabajos, otra de las cosas que se quiere romper es esa idea de trabajar de manera individual, que es lo que ha propiciado el capitalismo, ¿verdad? Que una persona produzca todo y es solamente producir. En este caso, las humanidades digitales de las que estamos presentando es trabajar en colaboración, trabajar de manera interdisciplinaria para que se pueda efectos y se pueda utilizar la tecnología, pero desde una perspectiva humanitaria. No solamente es el producir algo demasiado innovador que solamente cierto tipo de personas puedan utilizar y no esté al alcance de las demás personas. Y por lo último, la producción de proyectos feministas de humanidades digitales es con el fin de intervenir en este récord cultural digital y romper mucho de lo que propicia el patriarcado. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un proyecto que se hizo en una clase, surgió de una clase en una universidad en Estados Unidos, en el que lo que hicieron es documentar el movimiento feminista en Estados Unidos. Aquí podemos ver, si ustedes le hacen clic a la imagen, los puede llevar al proyecto, pero el proyecto tiene diferentes aspectos, en el cual primero es una línea del tiempo en el que se está hablando de la agenda que tuvo el movimiento feminista en Estados Unidos. Tiene otros recursos, por ejemplo, como un mapa de donde se hicieron las primeras, la presencia de este movimiento feminista en el rango político, así como ciertas bases de datos para crear otro tipo de visualizaciones. Ese es el ejemplo de un proyecto. Siguiente. Next. El siguiente, por ejemplo, como les mencioné, la mayoría de la documentación del feminismo ha sido propiciado por el feminismo europeo o blanco, y en este caso, por ejemplo, surge el movimiento del proyecto de Chicana por mi raza. La mayoría de las veces el movimiento chicano se conoce como desde la voz masculina y esa fue prioridad en cuanto a el movimiento. Sin embargo, hubo una participación de chicanas que estuvieron al frente de este movimiento luchando por otros aspectos, lo cual muchas veces no se sabe ni siquiera en los textos. Este proyecto, Chicana por mi raza, lo que hace es que va a las comunidades. No, can you go to the previous one? Lo que hace es que contacta a diferentes mujeres que fueron partícipes del movimiento chicano para entrevistarlas. Otra de las cosas que se hace, que se ponen de acuerdo, es lo que es un post-custodial archive, archivos post-custodiales, lo cual se hace un acuerdo de cómo quiere la persona que se utilicen estos archivos. Por ejemplo, va a haber una persona que va a decir, sí, digitalicen todos mis cartas y háganlas accesibles al público, o no. Yo solamente quiero que las puedan ver en línea, pero que no las impriman. Entonces, ahí se hace un acuerdo con cómo la comunidad quiere que se trabajen sus propios archivos. Lo cual también es muy importante porque muchas veces, al venir desde una institución, se corre el riesgo de que se apropien de este material y ya la misma comunidad no pueda tener ni siquiera acceso a lo que le pertenecía en un pasado. Y bueno, aquí podemos ver
cómo se ha trabajado, han trabajado visualizaciones, mapeos y líneas del tiempo. Otro de los proyectos se llama The History of Domestic Work and Organizing in the United States. Este proyecto a mí me parece fabuloso porque está documentando lo que es el movimiento de las mujeres trabajadoras. Pero es un proyecto que inicia desde los tiempos precoloniales, en el que habla del rol de la mujer indígena desde los tiempos, antes de la conquista, para poder trazar la historia de cómo ha cambiado este rol. Y es de manera global en el cual podemos ver, por ejemplo, cuando estuvieron las mujeres asiáticas en Estados Unidos, que las utilizaban para ciertos roles domésticos, podemos ver en la frontera ciertas protestas, y bueno, en general. Pero esto, ellas están utilizando ciertas imágenes o videos para poder documentar esto, y el sitio es bilingüe. Y también trabaja con profesores y estudiantes de diferentes partes de Estados Unidos. Otro de los proyectos es Ecos del Desierto. Es un proyecto que fue creado en Ciudad Juárez, en el cual se está documentando la historia de las mujeres que han desaparecido en esta ciudad desde la voz de las madres activistas. Entonces, se entrevista a las madres activistas, se crea un documental y se incluye la fotografía de acuerdo a una línea del tiempo de estas desapariciones. Es limitado, no están cubriendo a todas las mujeres, pero más que nada se enfocan en las mujeres donde sus madres, a raíz de esta situación, se volvieron activistas. Siguiente. Otro de los proyectos en donde se utiliza un mapa digital y se utilizan récords públicos. Se llama Ellas Tienen Nombre. También fue creado por una persona de aquí de Ciudad Juárez, en donde lo que hace ella es que, como el mismo gobierno no está documentando esto de manera oficial, lo que ella está haciendo es que está buscando a través de periódicos, a través de sitios, redes sociales, y asimismo también comparando con los récords del gobierno, y mapeó todas las desapariciones de las mujeres. Entonces, constantemente está cambiando este mapa, pero es de la manera en la que ella pudo tener un récord más creíble de la situación al juntar diferentes recursos. Y bueno, tiene otro componente en el que también no solamente es un número, este puntito en el mapa, sino que da el nombre y dónde desapareció, a qué se dedicaba esta persona en un futuro. Incluye imágenes. Entonces aquí podemos ver cómo, ese es un ejemplo claro de cómo no nomás es crear un mapa digital, sino que es una forma de activismo, pero también es una forma de no borrar a estos seres humanos. El siguiente es un ejemplo muy claro de documentar el presente. Creo que todos ustedes están familiarizados con la intervención feminista que inició en Chile, en donde se hace una protesta con lo que fue el hashtag "es un violador en tu camino". Y lo que hicieron estas chicas, que su grupo se llama GeoChicas, trabajan en el diseño de mapas digitales, fue recolectar todas las intervenciones feministas que hubo a través del mundo. Y lo que se hizo fue que se mapeó eso. Entonces, si tú le picas a algún puntito, te va a salir quién publicó un video o una fotografía del movimiento de esta intervención feminista. Después de ahí, lo abrieron al público para que, de manera personal, si tú hiciste una intervención en tal parte del mundo, tú insertaras ese video o esa imagen. Entonces, aquí podemos ver cómo de manera global se trabajó esto, y a distancia. No necesariamente fueron unas personas solamente de una parte de una ciudad, sino que se colaboró
de diferentes partes. Y siguiente, otro tipo de documentación de movimientos feministas es este movimiento que se llama The Global Feminist Hashtag Research Project, en el que documenta todos los movimientos feministas basados en los hashtags. Entonces, por ejemplo, podemos ver en Estados Unidos hubo 11 movimientos. En Latinoamérica solamente documenta 5 y en África 15. Pero si tú te vas a cada puntito, vas a ver el hashtag que se está utilizando. Por ejemplo, aquí vemos My Dress, My Choice. Y documentan la historia de este hashtag. ¿Quién inicia el hashtag? ¿Qué significa el movimiento? ¿En qué partes del mundo se utilizó? ¿Qué plataformas estaban utilizando? Y aquí podemos ver una documentación en donde están combinando lo que es el uso del hashtag, pero también el movimiento en sí. Y, por ejemplo, aquí estos últimos proyectos que voy a presentar son proyectos que están utilizando data de las redes sociales para crear visualizaciones. Este fue hecho, de hecho, en México, en el cual, en un inicio, por ejemplo, la primera gráfica donde dice Me Too Escritores Mexicanos, lo que utilizaron fue que extrayeron toda la información de este hashtag para ver a qué profesores, a qué escritores se está mencionando más. Y aquí vemos en la gráfica que los dos que más mención tienen es Álvaro Luquín y Rodrigo Castillo. Aquí utilizaron lo que es la herramienta de Twitter y también Python para poder crear esta gráfica. Otro de los aspectos es otro de las visualizaciones es el siguiente. No, can you go to the previous one, Brian, please? El de misoginia en pocas palabras. Si ustedes le hacen clic a ese, el mapa tiene movimiento. Pero lo que hicieron en este es un trabajo en el que estuvieron viendo cuáles son las palabras misóginas para agredir a las mujeres. Y podemos ver una prominencia de qué tipo de palabras se están utilizando en diferentes estados. Y si ustedes lo ven, van a ver el movimiento de qué palabras salen. Otro de los... I'm sorry, I keep this. No problem. Y okay. Bueno, ellos hicieron, al sacar esta información de las redes sociales, hicieron diferentes gráficas. Otra es, por ejemplo, en qué estados es en donde más propician las agresiones verbales misóginas. Y lo categorizan a través de los diferentes colores. Pero pueden ver en ese sitio, pueden ver diferentes formas de visualizar la información que recolectaron en las redes sociales. Siguiente. Otra pregunta. ¿Hay alguna plataforma, modo de saber cuántas veces se ha utilizado una palabra, un hashtag en Twitter? Por ejemplo, COVID-19. ¿Cuántas veces se ha dicho en la última semana? Sí, hay ciertas plataformas en las que tú, por ejemplo, especificas qué hashtag quieres utilizar, en qué región quieres enfocarte o si te quieres enfocar de manera global, y te va a salir diferente información, como por ejemplo en qué región, quién fue el usuario que utilizó y el tweet completo. Entonces tú con esa finalidad tú puedes hacer diferentes visualizaciones de acuerdo a la información que te parezca interesante. Claro, Silvia, y si me permites, también incluso se podría hacer un análisis no nada más de un hashtag en particular, sino de la concurrencia de palabras vinculadas a ese hashtag, es decir, cuáles son las palabras con las que normalmente se asocia o con qué palabras ocurre normalmente esa asociación. Claro, y otra de las cosas, previamente di un taller de visualización de hashtags,
el cual es muy importante considerar los diferentes hashtags que se están utilizando para un cierto movimiento, ¿verdad? Porque podemos, por ejemplo, podemos ver ni una menos, ni una más, ya basta, o muchas veces se les olvida poner una palabra o poner una letra o poner un acento y eso ya distorsiona la data que vas a recolectar. Entonces tienes que recopilar data de diferentes formas para que en realidad puedas ver el escenario más amplio. Otro de los ejemplos es el de Ingrid Escamillas, que recientemente fue asesinada, y este proyecto que lo hace la Universidad Jesuita de Guadalajara fue que recopiló todos los hashtags de Ingrid Escamillas. Entonces hacen diferentes visualizaciones desde una nube de palabras con las palabras que más se mencionan, feminicidio, asesinato, cuerpo. Y luego aquí podemos ver gráficas mucho más avanzadas en el que se puede ver la prominencia de las palabras que se están utilizando, al igual que en la última visualización donde están correlacionadas con el usuario que mencionó la palabra o con el lugar en donde se surgió este tweet. Pero también si hacen clic al sitio que ellos tienen otras visualizaciones e incluso dan de manera detallada qué plataformas utilizaron y el proceso de cómo llevaron a cabo esta investigación. Next one. Y bueno, no sé si aquí haya, Rosario me comentó que iba a haber estudiantes de estudios urbanos y hay un proyecto que se llama Ciudad Feminista. Este es un grupo de mujeres que está rediseñando los mapas y están haciendo mapas para mostrar cuáles son las calles seguras en donde puede caminar una mujer. Entonces esto después lo convierten en apps, en donde tú puedes bajar el app para saber cuáles son los caminos seguros en donde las mujeres pueden estar circulando. Hay otros tipos de apps donde también se están diseñando dar una alerta en caso de que algo está sucediendo o hubo una agresión. Ese tipo de apps también se están desarrollando, pero están en conjunto con estas mujeres de estudios urbanos en el que están haciendo plataformas para protegerse entre ellas. Y las... entonces estos son ciertos, son algunos proyectos de las posibilidades que se pueden hacer. Y ahora vamos a dar paso a lo que es la tercera parte, la cuarta parte, en el que se va a hablar de lo mero bueno, que es el crear un proyecto digital, ¿verdad? Y tengo entendido de que ustedes están interesados en eso, en crear un proyecto digital con en relación al movimiento feminista que sucedió y está sucediendo en México, el cual muchos estuvieron involucrados. Entonces, para construir un proyecto de humanidades digitales, es muy importante considerar el trabajo interdisciplinario, ¿verdad? ¿Por qué el trabajo interdisciplinario? Porque el trabajo interdisciplinario permite asignar diferentes roles y tener diferentes perspectivas del proyecto. Entonces, mientras unos están, están redactando lo que fue el movimiento feminista, otros pueden estar creando una base de datos de las imágenes que van a visualizar, otros pueden estar interactuando en cómo crear el mapa, localizando coordenadas y familiarizándose con la plataforma, y al final un grupo de personas lo puede distribuir a través de las redes sociales, presentando en ciertas conferencias o así. Esto va de la mano con el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo es muy importante porque así como se asignan roles, también se aprende del uno al otro. Y esto va mucho en cuanto a romper un poco esas jerarquías, ¿verdad? De que
ah, no, yo soy más porque trabajo la tecnología y tú eres menos porque haces humanidades. No, aquí se necesita de ambos lados para poder crear este tipo de proyectos. Las alianzas locales y transnacionales es algo también muy importante porque se puede trabajar con centros comunitarios en misma ciudad, pero también aliarte con otras universidades, con otros grupos de personas de manera global, en el cual se puede dar un input del proyecto de manera más amplia. Prácticas feministas, bueno, pues este es el caso de algo muy importante en lo cual se deben de crear ciertas prácticas que puedan unir al grupo, ya que no solamente es la producción de un proyecto, sino más que nada es crear esa comunidad en la que están aprendiendo del uno al otro y también va a ser un proyecto que va a ayudar en sí. Bueno, ya lo mencioné, las habilidades y el conocimiento técnico y humanitario tienen que ir de la mano. La comunicación y la organización, eso es clave en proyectos en el cual se necesita asignar los roles y va a haber una persona que solamente se va a dedicar a la coordinación, por ejemplo, y va a decir tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Hay muchos apps, incluso WhatsApp, donde puedes hacer un grupo para estar en comunicación de esto y juntas cada mes, cada dos semanas, a través de Zoom, en donde se hace un recuento de las actividades que se están llevando a cabo. Pero una de las cosas más positivas en cuanto a crear un proyecto digital es esa posibilidad de que puedes trabajar en larga distancia. Cada quien puede estar en sus casas en cualquier parte del mundo y se pueden asignar roles para que cada quien haga algo y después ponerlo en conjunto. Es un proceso de aprendizaje, todo va cambiando, o sea, puedes tú tener una idea de algo más que recibiste un consejo de alguna persona que te dijo, ay, deberías de también hacerlo bilingüe el proyecto. Entonces, es un proceso de aprendizaje en el que el proyecto va cambiando conforme el tiempo. Nunca va a ser un producto finalizado y eso creo que es algo también muy positivo. Y lo último es, por ejemplo, la accesibilidad, ¿verdad? Tenemos que tener muy en cuenta de que estamos trabajando de una manera en la que se tenga acceso a este proyecto, ya que va a ser digital, también considerar los aspectos de discapacidad, por ejemplo, y de ponernos a pensar cómo podemos hacer que este proyecto lo puedan utilizar las personas con alguna discapacidad o, por ejemplo, el lenguaje, agregar ciertos audios, así como también el acceso al internet, ¿verdad? Hay ciertas plataformas, por ejemplo, el uso de minimal computing, computación mínima, donde se requieren ciertas técnicas digitales para que no necesites tanto internet y las personas en donde no hay mucho internet tengan acceso a la página web. Y por último, la interacción con la comunidad, de recibir, de trabajar en equipo y de también escuchar y incorporar lo que se está trabajando allá afuera. Entonces, este es mi último slide, de ahí pasa a hablar Brian, pero por ejemplo en este proyecto se llama Torn Apart Separados. Este proyecto, yo fui parte del equipo y este proyecto surge en julio del 2017, cuando se empieza a conocer en las noticias que se están separando las familias de inmigrantes que están cruzando Estados Unidos. Entonces, un grupo de académicos de diferentes áreas, vamos a ver ahí, por ejemplo, que hay bibliotecarios, que hay profesores de inglés, hay estudiantes de historia, de estudios de bibliotecas, en el cual nos pusimos en contacto, todos somos de diferentes universidades,
y dijimos, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo que pueda, en un principio era, ¿cómo podemos hacer una plataforma que pueda ayudar a las familias que no saben en dónde se encuentran sus hijos? Entonces, el objetivo principal era crear un mapa en donde visualizáramos en dónde estaban los centros de detención. ¿Qué pasa aquí? Que muchas de las noticias que estábamos viendo era que todo se estaba centrando en que la crisis estaba en la frontera, y lo podíamos ver en periódicos. Border crisis por todas partes. Si ustedes van al proyecto, van a ver una visualización en la que se muestra, se llama la trampa, que es con el fin de visualizar en dónde estaban cruzando estas familias, pero de ahí se desmantela esa idea de que la crisis está en la frontera, porque si ustedes pueden ver este mapa, todos esos puntos rojos y azules son todos los centros de detención que pudimos localizar en ese momento. Entonces, la crisis de la frontera no está solamente en la frontera. Aquí podemos ver una situación en todo el país, el cual aquí lo que se hizo es otra vez. El ICE, por ejemplo, tenía un mapa también de centros de detención y estaba solamente mapeando ciertos centros de detención. Sin embargo, al meternos nosotros a Facebook y buscar información relacionada, podíamos ver que había otros centros de detención que no pertenecían a ICE, que eran de organizaciones sin fines de lucro. Había unos que sus sitios desaparecieron, sus sitios en línea desaparecieron, entonces no había forma de cómo rastrear más allá de lo que las mismas familiares ponían en Facebook o en Twitter. ¿Qué pasa aquí? Que una de las fallas, en mi opinión, es que este proyecto se hizo más que nada para entender la situación de la migración, de la separación de familias a nivel académico. Porque esta herramienta, pues, es un poco difícil de utilizar para las mismas comunidades migrantes que carecen de acceso al internet o incluso de un celular. El proyecto se hizo trilingüe, en inglés, en español y en francés. Y la segunda parte, tuvo una segunda parte del proyecto en el que se rastreó el dinero que estaba detrás de esos centros de detención. Entonces podemos ver qué políticos estaban involucrados en este sistema migratorio. Podemos ver qué compañías también estaban apoyando a la implementación de estos centros de detención. Y una de las visualizaciones transnacionales que se trabajó fue el mapear las organizaciones que estaban apoyando a los migrantes en Estados Unidos y en México. ¿Por qué lo decidimos hacer de esa manera? Porque mucha de la situación era la deportación, ¿verdad? Entonces, muchas de las organizaciones estaban en México con ese fin de apoyar a los deportados. Pero bueno, pueden ver muchos componentes del proyecto en la misma página. Y una de las cosas más importantes de Torn Apart Separados fue el trabajo en colaboración. Que se pudo hacer mucho en muy poco tiempo. El primer volumen fue en 7 días, el segundo volumen fue en 2 meses porque era un tema mucho más difícil lo del el dinero, pero fue posible por la colaboración entre diferentes académicos y después se invitaron a otros colaboradores a contribuir al proyecto. Entonces ahora le doy paso a Brian a hablar de los últimos temas que queremos tocar. Brian, if you want to. Okay, thanks so much, Sylvia. That was a really thorough presentation with a lot of information. I would just say a brief word about our unit here at Kansas Research in Human in KU libraries. We work with scholars and students from all across the university. We've been around for about 10 years. And
We offer an annual conference, workshops, and if you go to our website, you'll find a lot of resources. And we are very interested in collaborating with universities and scholars across the world, including in Toluca. So we would love to think about and work on some projects together. I think. Let me see that. Ahora que está hablando Brian, él dice que lo que él quiere hacer es presentar un poco el trabajo que se desarrolla en el Instituto de Investigación de Humanidades Digitales en la Universidad de Kansas. Este Instituto de Investigación está radicado en la biblioteca de la Universidad de Kansas y ellos le brindan apoyo a todos los estudiantes y académicos de distintas partes de la propia Universidad de Kansas. Tienen 20 años de experiencia trabajando en estas cosas y desarrollan un congreso anual sobre estos temas. También ofrecen varios talleres y tienen en su página de internet, si ustedes la pueden visitar, que está ahí, ahora colocada, tienen varios recursos que también pueden ustedes explorar. Y él dice que en el Instituto de Humanidades Digitales están muy interesados en colaborar con gente de todas partes del mundo, particularmente tanto en investigación como con estudiantes en particular, y que les interesaría mucho que pudiéramos desarrollar proyectos de investigación incluso con gente de Toluca, ¿no? Uh-huh. Aunque también hay algunos colegas de Ecuador conectados, ¿eh? ¿No? There are some of my students of Ecuador connected too. And then, yes. Entonces, por último, okay. Este es como un mensaje amplio que es construyendo un futuro feminista en el cual en general podemos ver que al incorporar este patrimonio difícil o este patrimonio complicado, esta herencia que no es considerada de manera oficial, se puede crear un récord cultural digital desde una forma de justicia social, ¿verdad? En el cual estamos considerando las prácticas feministas, el cual se está rompiendo esos sistemas racistas y coloniales para poder hacerlo de una manera interseccional en el cual se está considerando todo lo posible. Y en general, pues el llamado es para que utilizar las herramientas tecnológicas a nuestro favor, ¿verdad? Familiarizarnos con lo que no sabemos, incorporar lo que ya sabemos y crear algo nuevo con este fin de crear nuevos saberes y de hacer un mundo más justo en el cual pues es muy necesario el trabajar en equipo para hacer esto que no hay un fin, pero sí podemos poner nuestro granito de arena. The last slide we have is just a list of further resources and suggested readings for those who want to follow up. And you have the link to these slides, so you can follow up at your own pace. The Programming Historian is a website with more of hands-on tools. It has introductory lessons to a lot of different digital humanities tools and methods, from text analysis to publishing static websites to doing mapping projects. And it has lessons in English and Spanish and in French, I believe, as well. Red de Humanidades Digitales is the Mexican digital humanities professional organization. They have a website and a listserv and organize a number of events. So that's really a highly recommended place to get involved and to network with people in Mexico working on this work. Down below is
several books that would be worth looking at. I'd also recommend an organization called Global Outlook Digital Humanities, which has a listserv and some resources that attempts to bring digital humanities practitioners together from all across the world, including and especially in low-income countries or other places that aren't represented in the global north or the main professional organizations. Uh-huh. Bueno, en general, en esta parte dice que están aquí marcadas algunos recursos o lecturas recomendadas sobre estos temas y también sugiere la visita a algunos de los proyectos que están desarrollando ellos. Uno de ellos es el de Programming History, que tiene una versión en español, que tiene algunos de estos proyectos interesantes. Él también sugiere mucho visitar la página de la Red de Humanidades Digitales, que es una asociación que se desarrolla acá en México y hay mucha información, sobre todo en español. Y también recomienda visitar la página de Global Outlook, Digital Global Outlook, que también es una organización que se dedica a rescatar este tipo de proyectos y pueden encontrar información variada sobre esos temas. Solamente para añadir algo de lo que podemos ver en la bibliografía, es que las humanidades digitales mayormente se han documentado y se ha producido material en inglés. Entonces hay una fuerte necesidad de la participación de académicos hablantes del español para poder hacer esa presencia, porque se está trabajando, se están haciendo proyectos que son considerados humanidades digitales, pero vemos aquí, la mayoría de estos libros están en inglés, no se están incorporando estas voces, entonces es momento de que haya más producción y haya más presencia de este tipo de material en español para que se pueda ver que las humanidades digitales también están en otras partes del mundo. Claro, sí. Thank you so much for inviting us. I don't know how much time we have currently, but we are welcome any questions or comments or discussion anybody may have. Mm-hmm. Yes, the class is until 12, then we have time for comments and questions for the students. Mm-hmm. Then I'm going to ask them to open, les voy a pedir a los chicos que si abren su micrófono, siéntanse con toda la libertad de hacer la pregunta en inglés. No importa que su inglés sea más malo que el mío, ¿no? Y no importa también que la hagan en español. Aquí entre Silvia, que me está ayudando y le agradezco mucho, ¿no? Podemos hacer una suerte como de, pues no de interpretación, pero más bien una traducción, así como se va a parecer mucho a lo que digan. Veo que por acá hay algunos comentarios, también los pueden poner en el chat, que ya ven que está en la parte de abajo, o incluso hacer comentarios vía Twitter con el hashtag ShareKnowledge para poderlos, o con el hashtag también Digital Humanities. Entonces, no sé si tengan alguna duda, comentario. Yo solo les diría que están ahora juntos, hay varios alumnos nuestros acá juntos, están unos colegas de Ecuador que ciertamente ellos trabajan cuestiones de temas urbanos. Particularmente del caso de México, están los estudiantes de taller de investigación que lo que queremos es empezar a abordar este tema como tema de investigación, específicamente lo que se conoce como en Digital Humanities, la herencia difícil o el patrimonio difícil, que sería el Difficult Heritage, que tenemos ahí varios proyectos de tratar de rescatar particularmente lo acontecido en el caso de México y específicamente en nuestra universidad, y hacer quizá una lectura alterna, no nada más la parte de, la pared la han manchado, ¿no? Que también esa puede ser, ¿no? Es una forma de verlo. O a lo mejor mirar esto como un patrimonio, también como la manifestación de un movimiento y, sobre todo, tratar de dejar registro de esto y ser partícipes no solamente del movimiento, sino también de darle una voz distinta y de hacerlo, digamos, como una línea de investigación y además hacerlo, historiarlo,
digamos, de una forma distinta. Y que esto tiene mucho que ver también con los colegas que están en la materia de técnicas cualitativas, por cuanto toca o por el vínculo que tienen estos temas con el análisis cualitativo específicamente. Así que quiero solamente decir y darle las gracias. Está conectada Adriana Pérez, que es profesora de la Escuela de Artes. Creo que también está conectada Anel, que también es de Artes. Está acá María Luz, que ella es restauradora de la universidad. Está Ivette Tinoco con sus estudiantes del área de Filosofía Política. Hay un montón de gente de muchas áreas, así que con certeza habrá varios comentarios. No sé quién quiere empezar. Por favor, abran su micrófono y siéntanse con la libertad de hablar en el idioma que quieran. Hola, doctora. Soy Verónica Benítez. Sí, estudiante del doctorado. Estudiante del doctorado en Ciencias Sociales. Encantada de estar nuevamente saludándote, Silvia. Estuve en el año pasado en el foro de Digital Humanities, cuando tú recientemente estabas presentando tu proyecto justo para doctorarte. Entonces, es un placer contar con la dirección de la doctora Rosario Rogel en mi tesis y saludar a Brian. Y lo que yo les quiero compartir es la importancia de conocer estos temas. Si yo hubiera tenido esta charla antes de decidir mi tema de doctorado, definitivamente me hubiera inclinado por Digital Humanities. Pero en México, pues estamos iniciando, estamos abriendo estos temas. Por lo tanto, no saben cómo me gustaría que ustedes reflexionaran en lo que hemos analizado hoy a los jóvenes estudiantes y a los que tienen la oportunidad de dirigir un equipo de trabajo para salir con un proyecto, wow, un proyecto que impacte. Sé que el tema del feminismo pues es algo que nos tocó vivir muy de cerca, pero estoy segura de que cuando reflexionemos más sobre estos temas tendremos muchas ideas sobre hacia dónde podemos dirigirnos y qué es lo que podemos hacer. Mi reflexión también hoy es pues de contrastar lo que ya hace Kansas University en su centro dirigido por Brian y de cómo estamos nosotros iniciando, pero tenemos recursos. Lo más importante en estos proyectos que puedas apoyar o comentar al respecto es el capital humano, la iniciativa de las personas que trabajan en estos proyectos. La tecnología nos cruza. Creo que tenemos que, como estudiantes, echar mano de los recursos que tenemos, de conocernos y de autoformarnos, pero no hay nada como el capital humano para poder sacar adelante la iniciativa de humanidades digitales, la que se nos presenta. En mi caso, mi proyecto no es necesariamente de humanidades digitales, pero es comunicación de la ciencia, la difusión de la producción académica y por supuesto que desde mi trabajo y empapándome de estos temas, pues hago que se fortalezca tanto a la vez con mis alumnos como con el trabajo y el equipo de investigación de la doctora Rosario Rojas. Para concluir, pues animo a los estudiantes a que sigan de cerca tanto las recomendaciones de los expertos como sus propias inquietudes para poder canalizarlas y salir con un buen proyecto. Gracias, doctora Rogel. No, a ti por estar. Okay, yo tengo un comentario. Hola, Verónica, claro que me acuerdo de ti. Me da mucho gusto volvernos a encontrar aquí en esta conferencia. Te quería comentar no necesariamente, si tú no hiciste la disertación en algo relacionado a las humanidades digitales, eso te va a limitar, al contrario, ese es el proyecto que sale de la disertación, ¿verdad? Yo tampoco mi disertación la trabajé en algo de humanidades digitales, sin embargo, todo el tiempo que estuve escribiendo, fue como esta disertación tiene el potencial de, después de hacer toda la investigación concentrada completamente en literatura, se puede trasladar a una plataforma digital. Entonces, ahora esa es la parte que estoy trabajando y eso es algo que, en mi opinión, podrías considerar, ¿verdad? El en un futuro, al tú terminar tu disertación, eso trasladarlo
a un proyecto digital, lo cual amplifica mucho más las posibilidades de lo que tiene una disertación, de no solamente convertirse en un libro, en artículos, sino que también se puede crear un proyecto en un futuro. Y sí, como tú mencionas, el capital humanístico es algo de lo que todos tenemos y la parte técnica, ese es el proceso en el que podemos aprender y también podemos colaborar con las personas que tienen un conocimiento más amplio del área. Muchas gracias, Silvia. Pues bien, la importancia de estar reunidos en este tipo de foros y de esta época de crisis, pues vamos a aprender mucho. No hubiéramos coincidido en tiempo de no ser por esta crisis y creo que de aquí, de lo que aprendemos, tendremos mucho material para continuar yo con mi disertación, que espero terminar pronto, ¿verdad, doctora Rosario? Y ustedes en su clase. Aprovecha la cuarentena para escribir la tesis. Aprovecho la cuarentena para escribir, parece meme, pero es una realidad. Y te agradezco mucho, Silvia. Perdón por no haber entrado conectada con video, la verdad es que ya no sé ni cómo habilitarlo para saludarlos a todos. Pero bueno, por aquí estoy y sigo conectada. Muchas gracias, Silvia. Sí, no sé si alguien tenga alguna pregunta, comentario para Silvia, para Brian, y Beth está por acá. Uh-huh. Bueno, pues yo solo, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, abrí el micrófono. Ya. Uh-huh. Ok, pues yo solo agradecerles una vez más el que puedan compartir con estos conocimientos. La verdad es que yo se lo he comentado a Rosario que hoy justamente en esta contingencia, curiosamente en el tema donde quizá he avanzado un poquito más es en lo que tiene que ver con el espacio laboral, donde hemos trabajado muchos contenidos en línea y que hoy nos permiten tener un programa desde el primer día. Aquí, por cierto, andan algunos de mis compañeros conectados, ¿no? Y fuimos siendo precavidos, sin saber que íbamos a enfrentar una contingencia de esta naturaleza, en guardar una serie de registros. La primera vez que escuché a Brian, que ya hace que casi 2 años de la primera conferencia que tuve la oportunidad de escucharlo en la Facultad de Ciencias Políticas y un poco conocer este tema de humanidades digitales, tuve desde ahí como el cuidado de ir tratando de incorporar estos contenidos en el ámbito de lo cultural. Y la verdad es que tengo que reconocer que en el caso de, y me encuentro en crisis, ¿no? En el caso de la academia, no fui siendo cuidadosa de la misma manera y hoy tengo que entrarle sí o sí y tengo que capacitarme sí o sí. Y me está costando un poco más de trabajo sobre entrarle al tema de cómo generar los recursos que puedan ser fáciles, amigables para mis alumnos. Entonces, me queda claro con esta charla una vez más que no hay vuelta atrás en el tema de las humanidades digitales y que es algo a lo que tenemos que entrarle porque el mundo está ahí. Si queremos, yo creo que es un buen momento, es una gran llamada de atención y una gran área de oportunidad para las humanidades digitales, esta crisis global que estamos enfrentando. Y si lográramos entender la nobleza y la capacidad que podríamos alcanzar como mundo si le entráramos a las humanidades digitales, yo creo que sería fundamental. Pues eso, un saludo a Brian, un saludo a Silvia. Gracias, Silvia, por todo y, por supuesto, a Rosario por generar estos encuentros. Like a resume, no, about all the things that Yvette was saying, but she says that she really appreciates to be here and that you, I don't know, are here for talking about these topics. As you know, she has been interested in the digital humanities topics at her work.
She's in charge of the cultural area here in the state of Mexico, Silvia. Then she's not always professor at the university, but she is in charge of the cultural area here. And but she says at the same time that she has not been, taking care in order to included these topics in her classroom. No, now with this emergency, she needs to be, start to learn how to move to the digital platforms. And she knows that this is, a challenge, but she's really happy to, no? to try to face it. Mm-hmm. Something like that, she said. Mm-hmm. Okay. Hi, Yvette. It's great to see you. I think everybody's kind of in that same situation. There's so many people moving online, and everything is changing. I don't really teach online, so I don't have a lot of firsthand experience. But I know that I don't know whether your university is providing training or any kind of support for this kind of work. But I do know that there's people starting to collect a lot of resources online, making use of pre-existing kind of modules and pointing to videos and other material that's already online. I mean, there's a ton of material that can already be just repurposed, that we don't, as instructors, we don't need to recreate everything new ourselves. Sí. Bueno, él te dice hola, Ivette, y dice que por supuesto que es un reto. Él no necesariamente está familiarizado con la enseñanza en línea porque no da clases frente a grupo, pero sabe que es un gran reto y que esto deberá ser asumido por todos, pero que quizás sea una experiencia y una forma de recuperar experiencias. Hay una gran cantidad de materiales que están en línea o de módulos y que podrán ser recuperados, y bueno, pues tocará hacer frente a esto. También más o menos algo así dijo. Okay. No sé si si alguien quisiera, alguno de los participantes quisiera hacer algún planteamiento, sobre los temas. Yo quería preguntar, Silvia, no sé si conoces un trabajo que está desarrollando María Salguero. En el caso de México, ella está haciendo un mapa de los feminicidios. Si quieres, después de manera específica, ahora lo comparto en el chat, el mapa que ella está haciendo. Ella se llama María Salguero y está haciendo un mapa. La pueden seguir en Twitter, la pueden seguir en Twitter con así nada más la buscan María Salguero y sale. Ella es M. Salguer B. Así está en Twitter. Y ella tiene el mapa nacional de feminicidios en México, y la manera como está recuperando la información es a partir, es una cosa como un poco fuerte, pero es a partir de la nota roja. Entonces, porque a veces, vamos, sale que la mujer murió, pero no sabes que necesariamente de qué murió, y es un mapa que después al final empezó a ser utilizado por el gobierno federal para definir como ciertas estrategias que, como se ve, no necesariamente han funcionado, pero es un proyecto también que podría caer en esta, en este campo de las humanidades digitales. I was talking with Silvia Bryan about a project that is developed here in Mexico by she's an activist, she's not a professor, and her name is María Salguero, and she's mapping all the murder of women here in Mexico. She has a big map about that, and sometimes it has been used for, I don't know, for make policies around related with these topics. I'm gonna share you the map and her tweet in order you can follow her work, and because yeah, thank you. Yeah. I think that is Silvia presented. No sé si los demás chicos, nosotros teníamos el interés de ver habíamos pedido en específico que Silvia abordara estos temas porque nos interesa ver de qué manera recuperar estos movimientos recientes que ha habido, pues en el mundo en general, porque no es en contra ni de nuestro presidente ni de nuestro rector, pero ha habido una gran cantidad de movimientos y hay un discurso, por un lado, bien polarizado, ¿no? Donde dice, ay, son unas revoltosas y rayan las paredes tan bonitas que son, ¿no?
vamos a limpiar las paredes o no vamos a limpiarlas. Y yo quería que en ese punto, después de todo lo que ha sucedido, si tienen algún comentario al respecto, o pedirle incluso también a María Luz, que está acá al lado, que nos cuente directamente qué fue el papel que ella desarrolló como parte de la intervención que hubo. Lo que sucede es que la universidad fue antes de que entráramos en la emergencia sanitaria, hubo una manifestación y se mancillaron las paredes de la hermosa casa, ¿no? Ajá. Entonces, mucha gente se quejó y dijo que cómo era posible que se hiciera esto, y a ella que le toca hacer la parte del rescate, bueno, perdón, la parte de limpiar, a ella le toca como restauradora hacer la parte de limpiar todo eso, en lugar de necesariamente limpiar, lo que hizo fue rescatar algunas pintas, ¿no? Entonces, y quizá ahora que está dando el trabajo que ya hizo de rescate, sé que hay muchos chicos que estuvieron involucrados en el movimiento y cosas así, pensar de qué manera podríamos hacer empezar a pensar en un proyecto que, recuperando algunas de estas de estos recursos que nos acaba de presentar tanto Silvia como Brian, ver de qué manera hacer de esto no nada más un hecho que aconteció, sino incluso rescatarlo como una línea de investigación dentro de las Digital Humanities, y esto que hemos estado empezando a trabajar como la herencia, el patrimonio difícil o el difficult heritage, ¿no? Entonces, no sé si nos quieras contar lo que pasó y cómo fue la parte del rescate que se hizo, porque a lo mejor muchos de los chicos no saben que, además de hacer esas rayas y que la gente se enojó, hubo la parte que estuvo a cargo de quien hace la restauración de la universidad, en lugar de nada más ir y quitar las manchas y limpiar, hizo una parte como de intervención de segundo orden, por decirlo de alguna forma, ¿no? Silvia preguntaba cómo lo hiciste, así que sí, muy breve, nos cuentas, porque no tenemos mucho tiempo, así que muy, muy breve, María Luz. Hola, ¿qué tal? Soy María Luz González, estoy a cargo del área de restauración de la universidad, y evidentemente a partir que se dio, y pues definitivamente una cosa es, como dice Rosario, limpiar paredes, y eso, bueno, pues se puede hacer comúnmente, pero mi postura como restauradora y dentro de la ética que manejo es decir, bueno, soy conservadora. Para mí los testimonios materiales son mucho, muy importantes, independientemente de que se haga un rescate en redes sociales y tal. Me parece que yo incluso le daría un nombre si es que se conformara una colección, ¿no? El patrimonio que duele. Porque al final de cuentas son patrimonios, sí, difíciles, porque cuestionan, siguen cuestionando. Y si en su momento se dieron, el rescatar estas evidencias materiales, pues de cualquier manera sigue siendo como la costra del movimiento, ¿no? Entonces, en ese día que hubo una manifestación importante y que, bueno, pues el edificio de rectoría tuvo algunas, por decirlo lo menos, agresiones, porque así se catalogaron, de alguna manera estos testimonios estaban presentes, estaban diciendo algo, ¿no? Entonces, una escultura de Altamirano que le pintaron las manos de rojo a mí, cuando yo la vi me pareció muy significativa del movimiento, no porque fuera Altamirano, sino por lo que se quería decir, evidentemente dentro de mi trabajo y dentro de la instrucción que en ese momento yo tenía, bueno, había que quitar esa pintura y quitar esas consignas. Pero también se pegaron algunos carteles que tengo entendido que hicieron chicos de artes, me parece, no estoy muy segura, referentes al movimiento, y en un momento dado ya se venían los pintores quitando y pintando ya las paredes, eliminando las pintas. Y tuve la oportunidad de conciliar con mi compañero de restauración y con mi jefe, el hecho de que se pudieran quitar, se pudieran rescatar. ¿Por qué? Porque de alguna manera son parte de estos testimonios materiales. Y esa es la parte en la que yo entro
en ese sentido. Hay técnicas que pueden ayudarnos, sobre todo a rescatar estas evidencias materiales que de alguna manera se pueden llegar a convertir en focos peligrosos, ¿no? Pero la idea que yo tengo es que esto no se pierda, sino que se conserve como parte de la historia, como parte de lo que se generó a partir de una razón social de la, a la cual pues yo me siento partícipe y me uno, pues. Obviamente no se trata de meterme en políticas, mucho menos, pero sí me parece como restauradora que es una solidaridad y una responsabilidad por parte de mi materia el poder, en la medida de lo posible, hacer estos rescates y conservar estos testimonios que al tiempo pues van a ir, ya de por sí tienen un valor social, pero que conforme vaya pasando el tiempo, tendrán un mayor reconocimiento del colectivo y sobre todo reforzado con todo este proyecto que se está planteando desde las distintas disciplinas. Entonces, bueno, si hizo el desprendimiento, técnicamente, bueno, pues se hace con una de técnicas, la técnica que utilicé se llama strapo, es una técnica a partir de adhesivos y telas, y bueno, pues se pudieron rescatar dos de estos carteles, y ya que tengamos acceso al taller y esto, bueno, se podrá hacer ya el rescate como tal. Ahorita está nada más en la etapa de conservación, pero sí, bueno, será necesario darle un soporte nuevo, en fin. La idea es que esto, en la medida de lo posible, se conserven estos testimonios, porque creo yo que también son fundamentales para darle sustento a este movimiento que es tan importante. Okay. And Brian, she was talking about all this preservation that I was told you before, and how she worked in this. And I don't know, this is a way to start this project. I think that there are a lot of ideas of my students there, and I don't know if they want to share some ideas. Esta es algo de lo que empezó a hacer ella cuando se hizo esta parte de no nada más ir a borrar y limpiar, entre comillas, sino rescatar las pintas y tenerlas preservadas. Bueno, en este momento solamente están como recogidas, todavía falta hacer la parte de restauración, que solo fueron como rescatadas. Pero todo esto puede dar pie a un proyecto interesante que podríamos desarrollar en conjunto, ¿no? Con este tema en particular. Por ahí no sé si los chicos con quienes estamos trabajando esto tuvieran algún comentario, o los chicos otros, cualquiera, los que están de la clase de política o los del área de técnicas cualitativas, no sé si alguien quisiera abordar y ver de qué manera esto que hemos vivido recientemente se podría convertir en un proyecto para ser investigado en el marco de lo que nos acaban de presentar tanto Brian como Silvia. Y trabajarlas. Ajá. Pero yo solo quiero comentar un poco en este tema de historia, de memoria colectiva, de memoria institucional, que el Museo de Historia Universitaria en la UAM tiene, y creo que María Luz lo debe tener con mayor claridad, yo solo lo recuerdo, que tiene un pedazo de muro de la década de los 70, cuando eran estas manifestaciones y estas pintas en estos espacios universitarios, y que hoy lo tenemos como parte de una pieza importante de lo que fue la historia de la universidad en la década de los 70. Yo lo tengo ahí presente, pero creo que tú tienes más elementos en ese sentido. De hecho, ¿tú lo rescataste? Sí, bueno, sí, se rescató, se desprendió esa pinta en su momento, porque, bueno, pues en una de estas mantenimientos que se hicieron al edificio, se vio que estaba esta pinta, y sí, efectivamente se desprendió y se tiene, ahora sí que ahí resguardada, ¿no? Entonces, en su momento, bueno, pues es importante que se haya rescatado eso, y insisto, ¿no?
el patrimonio material también es fundamental que se tenga a resguardo, ¿no? Ya lo que comentaba yo con Rosario, ¿no? Esta mordaza que le pusieron a López Mateos, a mí en lo personal no solamente me gustó, me dio una emoción increíble por su significado, por esa iniciativa, ¿no? que se tuvo, y que además, dicho sea de paso, ¿verdad? Ni siquiera se agredió el monumento, pero sí fue muy importante lo que se dijo con esta propuesta plástica, ¿no? Entonces, bueno, el rescatar esa mordaza verdaderamente creo que sería fundamental. Y bueno, obviamente mi área a lo mejor es mucho más específica, pero yo lo planteaba con Rosario, sería bien padre que quizá algunos de los que participaron en este movimiento, bueno, pues pudieran tener también esta experiencia de rescatar materialmente estos testimonios, ¿no? Y yo, bueno, pues obviamente estoy absolutamente abierta a que se pudiera hacer un trabajo de conservación y de restauración de estos testimonios. Claro, y creo, para añadir, de verdad, me parece fabuloso la forma en la que, o sea, actuaste a tiempo, que, por ejemplo, hay un proyecto, el de Movimiento de Ayotzinapa, donde están documentando todo, hicieron ciertas entrevistas, pero hay muchos silencios y hay muchos vacíos porque pues se actuó después. Entonces creo que ahorita es un momento clave como para estructurar una forma de ver cómo se puede narrar este momento, porque hay muchos artefactos que se pueden todavía rescatar y se pueden documentar desde diferentes perspectivas. Uh-huh. Entonces, a mí sí, la verdad, me gustaría también escuchar a los estudiantes qué ideas tienen. Yo sé que pueden tener otras ideas, otros proyectos de los que están familiarizados, que se les vienen a la mente que podríamos considerar, porque eso es muy importante, ver qué otras ideas tienen. Yo me despido porque tengo acá que atender algunas otras cosas de agenda. Ha sido un placer estar con ustedes y espero que en estos días podamos coincidir nuevamente. Uh-huh. Vale. Claro que sí, hasta luego. Hasta luego. Pues no sé si alguno de los de los estudiantes quieran participar. Aquí tengo a Sofía Vascones, que nos está escuchando desde Ecuador. Y Sofía, ¿querías decir algo? Buenas tardes, ¿cómo están? Preséntate, Sofía, diles que estás en Ecuador. Sí, mucho gusto. Les saludo desde Ecuador. Soy alumna de Rosario Rogel y también fui alumna de Brian. Uh-huh. Decías que había un proyecto interesante que están haciendo en Cuenca. Sí, me pareció importante compartir sobre un relevamiento de información que están realizando en la ciudad de Cuenca sobre el patriarcado representado gráficamente en las calles de nuestra ciudad. Es básicamente levantar información sobre los nombres de las calles y pues como se espera, la mayoría de nombres de las vías más importantes y de hecho de casi la totalidad de la ciudad llevan nombres de hombres ilustres, más no de mujeres, o sea, llevan un mínimo de mujeres ilustres. Y esto también sería parte de esta parte de relevamiento de información digital como una evidencia de invisibilidad de las mujeres ilustres como parte del imaginario de la ciudad, o sea, hablando desde la parte urbana que es un poco mi fuerte. Uh-huh. Sí. No, pues claro. Gracias. Sí. Creo que para añadir es algo fabuloso también es la idea de, por ejemplo, considerar esto, bueno, en Estados Unidos mucho está sucediendo lo de la gentrificación, entonces comunidades donde vivían latinos,
afroamericanos se están haciendo ahora. Yo ahí lo que sugeriría sería ponerle tantos campos o tantas categorías como pudieran poner los dos campos. Se puede poner el campo de video y después poner el campo de dónde fue rescatado para no perder la información. I don't know, a video, but it's through Twitter, for example. How to, how to catalog this as a video or as a Twitter resource? Well, I think it probably depends on the use of that. With where it's it really depends on the audience and how the item is going to be used. It could be used for anything. If it's something you're going to archive in a library, you might want to get there are kind of metadata conventions and standards that someone might use. If it's for a website, it might be just something that makes sense within that collection. So I don't think there's really one answer for that. It really depends on the individual project. Sí, más bien depende de los usos que le quieras dar a la información, porque la podrías catalogar de, digamos, de cualquiera de las dos partes. Es algo como muy difícil, pero sobre todo depende del uso que se le quiera dar a la información, es lo que dice Brian. Bueno, pues no sé, estamos, por supuesto, ya nos hemos pasado el tiempo, ¿no? Porque estamos muy contentos y muy felices, ¿no? We are run out of the time, but we are really, really happy, ¿no? Thank you all for your patience with me not speaking Spanish and taking the extra time. So I appreciate that. And it's great to see everybody. And hope everybody stays safe and keeps in touch. So. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Y bueno, esperamos que no sea la última videoconferencia en la que nos veamos, ¿verdad? ¿No? Claro que no. Muchas gracias a todos. Fue un gusto poder conocerlos y platicar, y de verdad voy a estar al pendiente de escuchar noticias de qué ideas y el proyecto que ya va en camino. Pues lo vamos a hacer y vas a estar involucrada, Silvia, no te vas a deshacer de nosotros tan fácilmente. No, claro que no, es un proyecto que tiene mucho que dar, entonces sería muy bueno otras ideas y ir pensando en cómo se puede hacer. Bueno, pues muchísimas gracias y pues nos despedimos y seguro que no será la última. Esta es la primera de muchas otras. Dice Adriana, que es profesora de la Escuela de Artes, que muchas gracias, lo está diciendo en el chat. Y pues muchas gracias a todos, a los estudiantes que se conectaron desde distintas partes del mundo, como pueden ver, ¿no? Y bueno, pues creo que nos está yendo mejor en las clases a distancia que las que tenemos en el salón de clases. No, I think this is much more enjoying, ¿no? Than to be only, ¿no? At the classroom. Yes, okay. Yes, I hope so. Yes, it's fun for me, so. Sí. Bueno, pues, no salgan de sus casas, pásenla bien. ¿Sí? Y les mando muchos abrazos. Gracias por estar. Gracias, doctora. Abrazos, gracias, bye, bye. Gracias. Thank you. Hasta luego. Thank you. Bye. Thank you. Gracias. Okay.